Ya estamos al aire. Momento, por favor. Nada más estamos traduciendo. Estamos. Listo, estamos al aire. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenos días en otras partes del mundo. Hello, everyone. Good afternoon to some people and good morning to other people all around the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173. Thank you to all of you who are with us in this project 173. La estación de radio HOD y Jesus Light TV. The radio station HOV and Jesus Light TV. Yeah, y bueno, pues no te olvides de compartir estas palabras, son de mucha bendición. Recuerda, estamos en varias plataformas de Facebook, grupos de Facebook, más YouTube. And don't forget to share this message. We're on different platforms, Facebook platforms, and other social media. Yeah. Y bueno, pues antes de empezar, muchísimas gracias, Andrés, que nos apoyas con la traducción desde Canadá. Dios te bendiga mucho. And yeah, before starting, I want to thank Andrés, who is helping you with the translation from Canada. God bless you. Yeah. Y bueno, pues estamos muy contentos, muy emocionados. Tenemos un invitado muy especial desde Monterrey, México. And we're very excited because today we have a very special guest from Monterrey, Mexico. El Pastor Manuel Alvidres. Pastor Manuel Alvidres. ¿Qué tal, Pastor? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, Pastor, my friend. How are you? Good evening. Muy buenas noches, Israel. Pues bien contento de estar aquí en este proyecto 173. Good evening, Israel. I'm very pleased, very happy to be here with you in this project 173. Y con gusto de servir en la palabra. And I'm very happy to serve with the word. Muchísimas gracias. También estamos muy emocionados que estás con nosotros. Y por favor, amigo pastor, si nos puedes comentar un poquito, ¿quién es el Pastor Manuel Alvidres? We're very happy you're with us. And please, if you can tell us a little bit of you, who is Pastor Manuel Alvidres? Pues soy un creyente ferviente de la vida de Dios. Well, first of all, I am a very fervent believer of the life of God. Creyente desde los 17 años y desde los 17 años sirviendo en todo lo posible, en todo lo que ha sido necesario. A believer since I was 17 years old, and since I was 17 years old, just serving in everything that has been necessary. Pero ahora funcionando como pastor del grupo de personas, del grupo de familias, de Es Vida Global, acá en Monterrey, Nuevo León. Now I'm helping as a pastor of families, in Es Vida Global here in Monterrey. Y pues el deseo nuestro es que la vida de Dios sea expresada, impartida y que sea reconocida por la iglesia, que en mucho tiempo tal vez no lo ha manejado en toda su expresión total. And our desire is just that the life of God may be shared with all of the people around the church, the full life of God that maybe in the past has not been fully shared or accepted by everybody, but all the people in the church. Director de alabanza por también otro tanto de años y ahora entendiendo la alabanza y la adoración como una forma de vida, un estilo de vida, y no solamente cantos, no solamente levantar las manos en adoración, sino vivir una vida de adoración plena y completa en cada momento de nuestra vida. Yeah, I have been a worship leader for how many years, and just not only a worship leader, but now recently also understanding the worship is not only about praising or just lifting up your hands in the air, but also a life of worship that has God in the center. Y ahora funcionando como pastor dentro del centro de capacitación Es Vida, donde pues llevamos el ministerio de la edificación y la reconciliación, lo llevamos en alto, sabiendo que esa es la encomienda de Dios para la iglesia en este tiempo. And yeah, now serving as a pastor in this ministry as Vida, we're working towards the reconciliation for people, which is, we know it is the plan of God for this world. Esposo de la pastora Noelia Lima, que ya llevamos ahorita 24 años de matrimonio,
creyendo y ayudando a otras familias a vivir conforme al diseño de Dios para cada una de las familias y matrimonios en esta vida, en este tiempo. Yeah, I'm a husband of my wife, Noelia Lima, and 24 years of marriage and just serving and showing people what it means to serve as couple in the ministry of God. Eso es hasta ahorita Manuel Alvides. And this is, until now, so far, this is Manuel Alvides. Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, estamos muy emocionados con la palabra. Bienvenido, por favor. And yeah, thank you so much, Pastor Manuel Alvides. We're very happy to you're helping us with the word. And yeah, I feel welcome. Okay, pues, bueno, de lo que me interesa mucho hablar el día de hoy, y creo que es un punto muy, muy crucial y muy importante para la iglesia de este presente que estamos viviendo. What I want to talk today, and I think is very relevant for the present, for the time that the church is living at right now. Y como dando una secuencia, platicábamos ahorita Israel y yo, que escuchando las predicaciones anteriores, las participaciones de los pastores anteriores, parece ser que nos estuviéramos poniendo de acuerdo, pero es el Espíritu Santo que está trayendo la palabra correcta para este tiempo, para que la iglesia podamos, que como iglesia podamos entender y vivir la vida de Dios como lo presenta las escrituras, como el Espíritu mismo lo haga. Yeah, and we were talking just with Israel before the video started. It's interesting because it seems like we all the pastors are synchronized right now, but it's actually not the pastors, but it's the Spirit of God that wants to speak something to the church and tell us what it means to live the life of God in this time and age. Entonces, continuando un poquito con lo que ya han estado hablando, creo que un tema relevante que debemos tocar y que debemos entender es la madurez espiritual. And just from what you have been already talking about, something that we need to understand and touch base on is spiritual maturity. Entonces, entendiendo la madurez espiritual, muchas de las veces no ha sido comprendido y entendido que lo que Dios está buscando de sus hijos no es el número de hijos, sino es la madurez en los hijos. And just something that has been misunderstood throughout the years is that God is not actually looking for the number of children, but actually the growth and the maturity within the children that he already has. Algo que descubrimos en las escrituras cuando leemos el Génesis, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una distancia de tiempo. And something that we come to understand when we read the scripture is that between the passage of Genesis 1:1 verse 1 chapter 1 verse 1 and chapter 1 verse 2 there is a distance, there is like a huge gap. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1, versículo 2, perdón, y la tierra estaba desordenada y vacía. And so, in the beginning, God created the heavens and the earth, and then we read that in the first verse, and then we go to verse number 2, and it says, and the earth was void and empty. Entonces, si entendemos a Dios, si conocemos algo de Dios, sabemos que Él no forma ni crea cosas desordenadas. Él tiene un diseño perfecto para cada cosa. Entonces, cuando él desciende a la tierra, cuando Él llega a la tierra, el desorden que había en la tierra, Él lo transforma. And if we know something about God, we know that God is a God of order, that He doesn't create something that is totally disorganized. And when we see that, we need to see that something happened. But when God came, He comes into the earth to organize what was already disorganized. Entonces, cuando Dios llega, Él dice, leemos el siguiente versículo, dice, y dijo Dios. Cuando leemos, y dijo Dios, entonces entra la función del Hijo, entra la función de Cristo. Porque Cristo, a final de cuentas, es la voz de Dios ordenando cada una de las cosas. And then we read in verse number 3, and God said, God spoke. And there's the moment when we come to understand that that is the person of Jesus, because Jesus is the Word of God.
and the word of God who creates and that and does things and organizes the caves. Entonces, algo que debemos tener claro es que cuando nosotros como familia tenemos a un niño pequeño en la casa, debemos entender que mientras que haya niños en casa, existirá desorden. Algunas cosas se quebrarán, algunas cosas cambiarán de lugar. ¿A causa de qué? ¿De que hay algo mal? No, a causa de que hay un niño. And we as parents, we have to understand that when we have children in our house, some things are going to be messy, some things are going to be chaotic, some things are going to get broken, some things are going to fall. And it's not because it is bad or sinful, the child is sinful, but it's because of the circumstances of having a child in the house. Entonces, si tienes alguien a un lado, dile, mientras haya niños, va a haber desorden. So if you have somebody next to you, you have to tell them, while there's children, there's going to be disorder, chaos. Entonces, para que suceda el orden, para que las cosas entren en orden, necesita dejar de haber niños. Es decir, necesita haber una cantidad de madurez suficiente para que las cosas comiencen a tomar orden. So, for things to be organized, for things to work properly, there needs to be mature people, stop being children, so things start working in a more organized and structured way. Entonces, una de las labores que nosotros tenemos como iglesia, si entendemos Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice. And one of the labors or one of the tasks as followers of God, if we understand Romans 12, chapter 12, verse 2, Paul says, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Tiene que haber una transformación mediante una renovación, pero esa transformación y esa renovación no viene de Dios. El apóstol Pablo es específico y dice, transfórmense ustedes. Eso es nuestra competencia, la transformación nuestra. And Paul says in Romans 12:2, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of the mind. And when he's talking about being transformed, he's not talking about God transforming us, but he's going to talking about us being transformed. So there is an area of us putting the effort in what is our responsibility to grow and mature. Entonces, la madurez no viene de Dios, aunque sea madurez espiritual. No proviene de Dios. La madurez es una decisión nuestra, el conocer tanto a Dios, conocer tanto de Él, que nos lleva a un cambio en nuestra vida, una transformación para poder llegar a un nivel de madurez. So maturity is not the work of God in itself, but it's a decision from us. It's a decision from us to take this journey to get into a level of maturity in a relationship with God. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ephesians chapter 1, verse 17 says, I keep asking that God, our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Entonces tenemos dos líneas, que sean abiertos los ojos del entendimiento. Cuando se dice los ojos del entendimiento, no es del entendimiento, no es el espíritu. El entendimiento que se refiere ahí es el alma. Que los ojos del alma se abran a la visión espiritual o a la vida del espíritu que ha sido impartida a través de Cristo. And when it's talking about the enlightening of the eyes, he's not talking about the enlightening of the eyes of the spirit, but the enlightening of the eyes of the soul. So our soul gets to see the reality which Christ has called us to. Entonces, para crecer en el conocimiento de Él.
So to grow in the knowledge of him. Que haya, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ojo, no es lo mismo conocer de él que tener el conocimiento de él. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí es donde nos quedamos un poquito cortos. And it says that you may, that your eyes may be enlightened in the knowledge of him. And it is, we need to be, this is very important because it is not the same thing to know him and to have the knowledge of him. There's where there is a shortage of our understanding. Yo puedo conocer a Andrés, lo puedo conocer perfectamente, qué ropa le gusta, qué comida le gusta, a dónde le gusta ir, qué cosas no le gustan hacer, pero eso es conocer de él. Pero el conocimiento de él es distinto. And I can know, for example, Andres, what he likes, the kind of clothes, the kind of food he likes, the kind of things he likes to do. But that is the knowledge of him, the knowledge about him. But it's a different thing, the knowledge of who he is and know him as a person. Si Andres fuera doctor, yo puedo conocer toda la vida de Andrés, pero con tener crecimiento en el conocimiento de él, yo necesitaría estar viviendo dentro de él para poder tener el conocimiento de él como médico. Yo puedo saber más o menos lo mismo que él, pero necesitaría estar en él para avanzar en el conocimiento de él. And if he were a doctor, I can know the knowledge of him, the knowledge that he has and what he knows, but I would have to be within him, enter into his mind, enter into his spirit to know who he is and to have the knowledge of him, who he is as inside. Okay. Entonces, para yo adquirir madurez, yo necesito avanzar en el conocimiento de él. Yo necesito estar en él. No solamente que él esté en mí, sino ahora yo estar en él para adquirir su conocimiento. So, to acquire, to get the knowledge of him, I don't only need him to be in me, but I have to be in him. So, as I get farther inside of him, into him, I get the knowledge of him. Entonces, ¿qué no es la madurez espiritual? ¿Qué no es? No es cantidad de años, no es un nivel de estudios, no es la cantidad de libros que leímos y no es cuánta Biblia sabemos. So let's take a minute and realize what is not. Let's talk about what is not the knowledge of God. The knowledge of God is not the years that we spend, that the years that we spent studying, the books that we have read, and the amount of the Bible that we know, that is not the knowledge of God. Todo esto es una madurez natural que nosotros tenemos en el conocimiento diario, pero la madurez espiritual no tiene nada que ver incluso con el conocimiento de Biblia que nosotros tenemos. Podemos conocer mucho de Biblia, pero no conocer de él. And this is interesting because all of these things come with years, and it's a different type of maturity that could come with year, but with the years. But we may know, and this is important, we may even know a lot about the Bible, but not know the God of the Bible. Puedo conocer toda la historia acerca de Dios, toda la historia acerca de Jesús, acerca de sus discípulos, acerca de todos los héroes de la fe, y no tener absolutamente nada avanzado en el conocimiento de él. So I can have and know the history from beginning to end of the Bible, of the history of the heroes of the faith and all the incredible stories of the Bible, and yet still I may not have the knowledge of God. Gálatas 4:1, el apóstol Pablo menciona, pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo, aunque es señor de todo. Esto tiene una connotación. Lo explico. And in Galatians 4:1,
The Apostle Paul says, what I'm saying is that as long as the heir is a child, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. And I am going to explain this. En la tradición judía, cuando el padre tenía, antes no era mal visto que hubiera esclavos, pero cuando el padre de familia tenía el hijo que él quería llevarlo a nivel de que él se encargara de los negocios de la familia. And in the past, it was not wrong to have slaves. But there was this child that the father had specifically appointed, or the father wanted him to take care of the business of the family. Hacía algo muy interesante. El niño recién nacido lo mandaba a vivir con los esclavos. El niño tenía que vivir con los esclavos, tenía que dormir con los esclavos, tenía que comer lo que comían los esclavos, recibía la educación de los esclavos, trabajaba, conforme iba creciendo, trabajaba igual que los esclavos. And he was sent to live with the slaves. He would eat with the slaves, sleep with the slaves, work even as the time was going by, he was working with the slaves. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, cuando el heredero, no importa que sea el heredero, pero mientras que es niño, va a vivir con los esclavos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el padre, ¿sí? No el hijo, cuando el padre veía madurez en el hijo, entonces lo hacía una ceremonia de adopción del hijo suyo. So, the child was living with the slaves. As long as he was a child, as long as he was immature, he was living with the slaves. But when the father would see that the child was already mature, had gotten some maturity, he would make a ceremony where he would adopt his own child. Entonces, no importa qué tan heredero seas, qué tan grande sea la riqueza del padre, mientras no haya madurez, estaremos funcionando como esclavos. So it doesn't matter how rich you are, how many talents you have, as long as you remain a child, you will be living as a slave. Entonces, el niño era dueño de todo, pero a causa de su inmadurez, no podía ser dueño de nada. So the child was the owner of everything, but because of his immaturity, he could not be owner of anything. Entonces, la madurez no la define el hijo. La madurez la define el padre. So maturity is not defined by the child, but it's defined by the father. Entonces, yo no puedo decir, yo ya soy un hijo maduro. Yo soy un maduro espiritual. Yo soy un creyente maduro. No, esa madurez o esa información le corresponde al padre. Él es el que respalda esa madurez. So there is no way you could say, I am already mature, I am a mature child. No, you cannot say that. You cannot tell that. That maturity, only the father can appoint and approve that maturity. Número dos, si estamos en ámbitos de esclavitud, no tiene la culpa Satanás. La tiene la culpa, la inmadurez. And number two, if you are living in habits of sin, slavery to sin, it is not the fault of Satan. No, no, no. It is the fault of your immaturity. La madurez nos saca de ámbitos de esclavitud. The immaturity takes us away from the places of slavery. Número tres. La madurez, Dios la respalda otorgando autoridad al hijo. Maturity is backed up by the father giving authority to the child. La autoridad no se exige. La autoridad Dios la delega. Authority cannot be pushed or cannot be asked to other people. Authority is appointed by God. Ahora, vamos a cambiar un poquito el panorama. Y vamos a ver a Dios el Padre
hablando con el hijo, poniéndose de acuerdo para ese proyecto llamado propósito eterno. Y él sabe, el hijo sabe que es heredero de todo, pero él se despoja de todo para ir y vivir como esclavo, nacer como niño. Ese hijo nace como niño, vive entre nosotros viviendo no como Dios, sino como esclavo, estudiando, comiendo, trabajando, haciendo todas las labores del esclavo, hablando de una humanidad en esclavitud. So now let's take a look at the project that God the Father has with his son, with his child. And in this project, we're going to see the child, the son, he empties himself of everything that he has, and he comes and lives as a slave in a world that is tied by the slavery. En los evangelios leemos a Lucas diciendo, el apóstol Lucas, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Yeah, in Luke chapter 2, verse 40, we can see that the apostle said, and the child grows growing, and he becoming stronger, and the knowledge and wisdom and grace of God was with him. Esto es Lucas 2:40, pero unos versículos después dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Yeah, this is in Luke 40, chapter 2, verse 40, verse 40. But later on, in some verses after that, we can say that the Bible says, and Jesus was growing in wisdom and knowledge and grace before men and before God. Una apreciación importante. En el 40 dice, la gracia de Dios estaba sobre él, mientras que en el 52 dice que la gracia crecía en él. It's interesting because in verse 40 it says the grace of God was with him, while in verse 52 it says that the grace of God was growing within him. Entonces Jesús llegó como niño, pero comenzó a crecer en el conocimiento de él. Él sabía que él era el hijo de Dios. Los papás de Jesús, ellos le informaron lo suficiente. Él supo que era hijo de Dios y creció en el conocimiento de él, hasta darse cuenta en esos dos versículos. Primero, la gracia estaba sobre él, pero después descubrió que la gracia estaba en él. El Cristo estaba creciendo en él. So we have to see Jesus start as a child with the grace of God within him, but then he started to grow. His parents told him who he was, and therefore he started to grow and maturing into who the Father wanted him to be and into the Christ within him. Creció tanto a sus 12 años, tentativamente a sus 12 años, Jesús se les desaparece a sus papás. Y ellos lo están buscando, después de 4 días lo están buscando, lo encuentran en el templo enseñando, hablando con los maestros de la ley, enseñando, hablando del reino al que él pertenecía, hablando de su padre Dios. Y cuando lo encuentran sus papás, le dicen, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estás? Y él les dice, no saben que en los negocios de mi padre es necesario estar, pero le está diciendo a su papá. ¿No sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar? Si estuviera en el negocio de su padre natural, estuviera en la carpintería, pero él sabía que era el hijo de Dios. And at about age 12, he just disappears in the temple, and his father and mother, they are looking for him. And when they found him, they see that he was talking to the teachers at that time. And that meant that he was growing a lot. And when his parents asked him, he said, don't you know that I have to be in my parents' business, my father's business? And when he was talking about father's business, he was talking about the business of God, the Father. Because if he had meant the business of his earthly father, he should have been at the workshop of Joseph, at the cutting wood or being a carpenter. Uh-huh.
Entonces, una lección importantísima que dan José y María, le dicen, sí, eres el hijo de Dios, pero eres inmaduro. Hoy te toca irte a la casa con nosotros y tal vez, no sé si le llamaron la atención o qué fue lo que sucedió, pero le dicen, todavía no estás listo, regresas a casa. Este es el lugar donde te corresponde ahorita. Sí eres el hijo de Dios, pero no es tu tiempo. Y no se trata de tiempo, se trata de madurez. And it is interesting because Mary has to correct him and it says, yeah, hey, this is you. It's true, you are the son of God, but this is your time to be with us. This is your time to be at the carpentry. So you're still immature. So even though you're the son of God, you still have to grow and mature. And it is not about age. It's not about time or age. It's about maturity. Y una frase que tenemos muy, muy arraigada, decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Y déjame decirte algo, Dios no se mueve por tiempos. Se mueve por madurez. Lo que mueve a Dios es la madurez del Hijo. And there's a phrase that we use often. It's like the time, God time is perfect. God time is, this is a perfect time. But let me tell you, God doesn't move. It's not moved by times. It's moved by maturity. Entonces vemos, se desaparece un tiempo Jesús y lo encontramos en ese pasaje donde él llega a ser bautizado. Él llega, se presenta con Juan el Bautista y le dice, necesito que me bautices. Cuando sucede esto, cuando él desciende a las aguas, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo como en forma de paloma y se oye una voz de entre las nubes que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. And we see that when the perfect time came, when he reached maturity, he went to see John the Baptist and he got baptized. And through that maturity, he got baptized and the eyes got open, and the heavens were open, and he hears the voice of the Father that says, this is my child in whom I am well pleased. Okay. Una apreciación, cuando dice hijo amado, si nos vamos al original, la palabra dicha ahí, este es mi huios amado. Huios es el que está listo para heredar, el que está listo para administrar, es el hijo maduro. And he, and when the sky opens, he says, this is my beloved child. And if we realize and we look at the Greek, the word beloved is kuios. And this word kuios means that child that is ready to inherit, is ready to administer the business of the father. Okay, y termina diciendo, a él oíd, a él escúchenlo. En ese momento le es entregada la administración de los negocios del padre. Ya no es aquel niño de 12 años que entendía quién era, pero le faltaba madurez. Llega un punto de madurez que el padre lo reconoce y hace en lo espiritual, se hace la ceremonia de adopción del hijo suyo y ahora dice, este es mi hijo maduro, en el cual tengo complacencia. A partir de hoy, escúchenlo a él. And he says, this is the time when Jesus is ready to administer the business of the father. And the father is telling, finishes with this word, listen to him. So Jesus is not anymore a child, a 12-year-old child that is immature at a synagogue, but now it's a man that is mature and is ready to handle the business of the father. Entonces, hasta ahí comienza el ministerio de lo que nosotros entendemos como el Jesús que va en camino a esa cruz, a llevarnos a una redención, a un perdón, a una salvación. Y él comienza ahora a administrar el negocio del padre. Aquel hijo que estaba en la esclavitud, aquel hijo que dependía todavía de leyes, de rituales, de ciertas profecías, ahora se ven, empiezan a cumplirse en él a partir de ese momento. Él se sabe el hijo de Dios y ahora se sabe administrador, del negocio del padre y comienza a funcionar el hijo o el Cristo que se estaba desarrollando en él.
deja un poquito al Jesús y comienza a funcionar como el Cristo. And this is the moment when we see that Jesus is ready to, the journey of Jesus begins, the Jesus that is going to take the cross, the Jesus who is going to raise again, the Jesus who is going to resurrect us and save us. And Jesus is ready to do that, the business of the Father, because the Christ within him has already grown. So it's a moment when he lives the Jesus for a little bit, and the Christ that had formed within him now it starts to come out. Y algo poderoso que sucede, a Jesús van y le dicen, te busca tu familia, y ya en este entendimiento de hijo de Dios, heredero, administrador de los negocios del Padre, dice, mi única familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No hay ninguna otra familia más que los herederos y los que hacen y cumplen en función de la administración del Padre. And at this time is when somebody asks him, here's Jesus, your family is looking for you. And now as a mature person, he understands and he says, no, my family is not anymore my earthly family, but my family is those who listen and do the work of my Father. So now he sees himself as the person who's administering the business of his Father. And he sees family in a different way. Jesús sabiendo qué es lo que seguía para él cuando él ya pasan esos 3 años de ministerio, de funcionar como el Hijo de Dios, anunciando el reino, él llega a un punto en el que él habla con el Padre, le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero inmediatamente hace un cambio y dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí es donde encontramos la madurez a la que llegó Jesús. Él entendió, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber cuestiones difíciles en mi vida, pero que se haga tu voluntad y no la mía. And it is this moment when we see that Jesus, as his ministry advanced, he is able to lean in front of the Father and pray, may, if it is possible, let this cup pass from me. But then he stops and he says, wait a minute. But may not be my will, but your will be done. So we know he has reached a level of maturity where he understands this life is going to have hard times, this life is going to have suffering, but it is the will of the Father and not mine. Entonces, él hace la voluntad del Padre, él se compromete con la voluntad del Padre. Nosotros entendemos y decimos como una frase natural, decimos que se haga la voluntad del Padre. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todos sabemos eso. El problema es que muy poco nos damos cuenta que es buena, agradable y perfecta para él, no para mí. And it's interesting because in this time, it's hard for us to pray, may your will be done. And although we know that the will of the Father is good and perfect and kind, sometimes we forget that it's good and perfect for him and not necessarily for me. Correcto. Entonces, la voluntad de Dios no siempre me va a traer cosas buenas a mí. Si el apóstol Pablo, él vivía en la voluntad de Dios, hacía la voluntad del Padre, pero no siempre le fue bien. Sufrió tribulaciones, persecución, hambre, cárcel. Dice que él naufragó mucho tiempo. Él estuvo... Lo tuvieron encarcelado por 2 años con un soldado, lo traían ahí a un lado, 2 años completos viviendo con un soldado a un lado, esposado a un soldado. Entonces, eso es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en su diseño, en su voluntad. And this is something that Paul discovers. Paul had to do, always did the will of God. However, the will of God was good and perfect, but it was not always good and perfect for him. We see that Paul was shipwrecked a couple of times. He had to live two years in jail, and he was handcuffed with a soldier, and he had so much suffering in this will of God.
Todo mundo puede decir, wow, qué martirio tener que vivir con un soldado a un lado, estar ahí esposado 2 años ahí con un soldado. Imagínense la gloria de ese soldado estar amarrado, estar esposado al apóstol Pablo, que no recibió la enseñanza de Jesús, recibió la revelación del Cristo resucitado, el Cristo impartido y ahora expresado en nosotros. La gloria que vivió ese soldado después de 2 años de estar con él. And you can say, oh, how horrible the apostle Paul had to be handcuffed to a soldier for 2 years, 2 years. But imagine the soldier being handcuffed to Paul for 2 years. Paul, the apostle Paul, who saw the revelation of Christ, he didn't only see the life of Christ, but the revelation of the risen and resurrected Christ himself. And what a glory for the apostle, for the soldier to be handcuffed to this apostle Paul. Entonces vemos a un Jesús que ya estaba en un nivel de madurez. Él había crecido en el conocimiento, había conocido acerca de la ley, había conocido acerca de las profecías. Él se reconoce dentro de estas profecías, dicen, están hablando de mí, todo lo que se está hablando de mí. Entonces él se encuentra como parte de esas profecías. Él conoció acerca de Dios, él conoció acerca de su padre, pero él creció en madurez al punto de que creció y avanzó en el conocimiento de él. Él se introdujo en la verdad del padre. And coming back to Jesus, we see that Jesus, in his level of maturity, he sees about when people speak about the prophecies and the things that were to come, and he's saying, oh, this is speaking about me. This is who I am. The prophecies that were to come. And we see this is a level of maturity that allowed him to see the perfect will of the Father, the will that the Father has and had intended for him. Entonces, la madurez espiritual comienza con rendir todo el conocimiento que nosotros podamos tener acerca de la ley, acerca de todo lo histórico, acerca de todo lo profético, rendir ese conocimiento que es importante, sí, sí es importante, pero rendirlo ante la sabiduría de Dios, no poner en alto lo que yo sé o lo que yo he alcanzado, sino menguar todo eso, hacerlo menor, menospreciar todo eso para que resplandezca o avanzar y crecer en la sabiduría de Dios. And we have to surrender when we come to the will of God. We have to surrender all that we know, all the knowledge that we have, to be able to grow in the knowledge and in the wisdom of God. ¿Qué es un niño? Un niño le puede decir, no, no toques eso está caliente, no lo toques, está caliente, pero el niño piensa que sabe, el niño cree que sabe y el niño quiere experimentar lo que tal vez él todavía no sabe. No ha aprendido a rendir su pensamiento o su conocimiento delante de la madurez. Una persona madura es aquel que acepta la sabiduría que está por encima de él y rinde su conocimiento. And what is a child? A child is somebody that you can tell them sometimes, don't touch the stove, or don't touch the pot, because you're going to get burned. But an adult person, a mature person, is a person who has learned that some things are going to hurt him and that he has to surrender in when there is a greater knowledge than the one that he has. There is a wisdom above his wisdom, and he is able to surrender before that knowledge, before that wisdom, surrender his knowledge to a greater knowledge. Número uno, rendir mi conocimiento. Número dos, vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios, sirviéndolo a él, haciendo su voluntad, pero también sirviendo a los demás. No en obras buenas, no queriendo hacer cosas buenas, sino cumpliendo el propósito eterno de Dios. Si algo mueve a Dios, es su propósito eterno. No hay cosa buena que lo mueva, solamente el propósito. And number one was first surrender our knowledge of God. And number two is to live in the grace of God. And what it means to live in the grace of God? To live in the grace of God is to serve God.
to serve God and to serve others. And in order to, and there is not, this is not about doing good things and having good intentions, but serving others and serving God to accomplish his purpose. If there is something that moves God, something that moves, what moves God is the accomplishing of his purpose. Y número tres, rendir mi voluntad ante la voluntad del Padre. No importa qué tan difícil sea, no importa qué tan trágico se vea, no importa la circunstancia, cuando yo vivo en su voluntad, él se hará cargo de todo lo demás. Él llevará a cabo su plan, él llevará a cargo su, a cabo su propósito, él llevará vida a quien sea necesario, él aportará los milagros suficientes, él aportará los negocios suficientes, él aportará los recursos suficientes para que su propósito se lleve a cabo. And number three, surrender my will to God. And once I surrender my will to God, he will take care of everything, he will take care of the things that I need, of the business, of the money, of everything, of the resources that we will need, all of those things he will take care, the miracles and everything that will be necessary for his purpose to be accomplished. Entonces, ¿cómo logro esto? Tan sencillo como crecer en el conocimiento de él. Necesito, Juan 15 menciona, él dice, mi padre es el labrador, yo soy la vid. Ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en ustedes, este llevará fruto. No se trata de que él esté en nosotros, sino que él esté en nosotros y nosotros en él. Cuando estamos en él, comenzamos a dar el fruto correcto. And John 15 says, I am the vineyard and my father is the one who takes care of it. And when he talks about this, he says that we have to abide, that he abides in us and we abide in him and we will give fruit. And it is not only about God abiding in us, but it's also us abiding in God. And when we abide in God, it is the moment when we start giving and bearing fruit. A mí, como decía el pastor David en la predicación anterior, a mí me habían enseñado a recibir al Cristo que me daba salvación. Pero no me habían enseñado el Cristo que trae el reino a la tierra y que me lleva a cumplir el propósito eterno de Dios. Ahora lo puedo entender, ahora lo puedo vivir, ahora lo puedo disfrutar. No importa las circunstancias, no importa la situación, esa es nuestra vida completa y eterna. And I was thinking that in the past I had been introduced to the Christ that brought salvation. And that was great, the Christ that brought me salvation. But now I hadn't been introduced to the Jesus who brings the kingdom. And the kingdom is something greater. Now I can see and I can take part into this kingdom. This is bigger and greater than me. A mí me habían enseñado que la vida eterna es cuando muramos y vayamos al cielo. Pero encuentro en las escrituras que dice que la vida eterna es que conozcamos al Padre y al Hijo. La comunión entre ellos dos, eso es lo que me va a llevar a madurez. Cuando yo entiendo cómo es cómo se llevan, cómo es cómo participan uno del otro, cómo es cómo conviven, cómo se hablan uno al otro, entonces yo comenzaré a adquirir la madurez suficiente. And I had taught about eternal life. I had been taught about eternal life. And eternal life, they told me, I was taught that it started when I died. But now I know that eternal life does not start when I die, but it starts right now. This is the eternal life is that I may know God and may know him, the one who was sent, Jesus Christ. And when I abide in him, when I know him and when I know them, I understand how they, what is their interactions, how they do things, how they communicate with each other. I start to become like them. Leímos que Jesús crecía en conocimiento y en estatura, pero no era solamente la estatura de medida, sino era la estatura del Cristo que se estaba desarrollando en él. Debemos permitir y desear que Cristo crezca en nosotros continuamente hasta llegar a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto que se está desarrollando en nosotros. Cristo crece, nosotros maduramos.
Cristo crece, nosotros seguimos madurando. Cristo crece, seguimos en madurez. And we read in Luke 2:52 that Jesus was growing in wisdom and stature. And the stature was not only the physical things, but was the spiritual thing, the spiritual maturity was growing within him. And in the same way, we need to grow in this, that Christ within us has to grow. The wisdom of Christ inside of us needs to keep growing. Esto es una dedicación constante y permanente. No se trata de una reunión avivada. Ahorita decíamos, platicábamos Israel y yo hablando del avivamiento. El avivamiento no es una visitación del Espíritu Santo. El avivamiento no es una expresión de cantos o una expresión de una reunión avivada. Un avivamiento tiene que ver con la expresión de la vida de Dios que ha sido otorgada a cada uno de sus hijos y sus hijos funcionando en madurez, creciendo, desarrollando el propósito eterno para que el mundo conozca y no siga esperando la manifestación de Dios, sino que se revele la manifestación de los hijos de Dios. And it is interesting because sometimes we are looking for an appearing of a manifestation of the God in a meeting, manifestation of the Spirit, a movement of the Spirit. But this manifestation of the Spirit, this revival that we want in this visitation of God, it's something that comes slowly as we get to know him. It is as we grow and get to know who he is and we become children of God and he grows within him and we desire him. Jesús no vino con la intención de seguirnos mostrando al Dios lejano, al Jehová lejano, aquel que es fuerte, poderoso y al mismo tiempo es amoroso, pero es Dios lejano. Viene y nos presenta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre. Su trabajo fue mostrarnos a ese Jehová, a ese Dios lejano, mostrarlo como nuestro, como su Padre. Y ahora en Cristo pertenece también a nosotros, es nuestro Padre. Seguimos entendiendo y desarrollando a Cristo como nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre y a Cristo como heredero y nosotros como herederos, como coherederos juntamente con él. And Jesus came to show us a God that is not distant anymore. Because in the past we had this God that was strong, was powerful, yes, was loving, but he was distant. But Christ showed us this God that comes within us, that is closer. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. And it is through Christ that we get to know this God that is near to us. Todo esto lo hizo para que entendiéramos la vida de Dios ahora en nosotros, Dios mismo en nosotros, ya no es lejano, ya ahora está en nosotros, Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo, ya no como una visitación, sino como una estación constante, permanente, somos su habitación, somos su lugar de permanencia, ya no es un templo físico, sino ahora somos piedras vivas que formamos ese templo glorioso donde Cristo y Dios y el Espíritu Santo cohabitan. And he did that for us to have to, so that the life of God may live in us, may live within us. It is not just a visit like in the past where God visited them for a little bit and he left, but now we are stones. He is living, we are the habitation of God. The Bible says we are living stones that are being formed into a temple where God inhabits. Como dice la carta a los Hebreos, esa es nuestra verdad presente. Cuando leemos, me regreso nada más para terminar, Israel, me regreso, Romanos 12:2, no se conformen a este siglo. No porque sea glorioso y poderoso y porque sea imponente el sistema del mundo, no. Porque es un sistema menor, es un sistema bajo. No se conformen a eso. Lo que nos fue entregado es mucho más poderoso, es mucho más glorioso. Lo único que tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de él para que sigamos madurando constantemente y poder ser administradores juntamente con Cristo de los negocios del Padre.
Yeah, and this is they tell us in Hebrew of this great thing that we have. And sorry, excuse me, I am going to come back to Romans 12. In Romans 12, where he says, do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And it's not talking because the patterns of this world are something horrible or something nasty, but it's saying that the systems of the world are something lower, something that is smaller than what we have. Our inheritance, what we have, is something greater, something far better. And in, as we reach maturity, we understand that what has been given to us is something really big. En Adán éramos esclavos. Caímos en maldición a causa de un árbol. Pero ahora, por causa del Hijo, somos coherederos juntamente con Él. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y qué mayor bendición tenemos que ahora tener y vivir la vida de Cristo en nosotros? And in Adam, we were slaves because we were cursed. Why? Because of a tree. But now in Christ the Son, we have been set free and set free to live with Him. For this blessing, He says that He has seated us with Him in the high places, in the heavenly realms. And what a beautiful thing that the life of God, the life of Christ Himself, is living within us. Nunca ha sido problema, Israel, que la iglesia entre dentro de los negocios, de la cultura, de los deportes. El problema es que hemos llegado muchas veces con gente inmadura, con hijos inmaduros. Por eso no se logra el objetivo, por eso no se logra el propósito, por eso no se abre todo lo necesario. Necesitamos y urge una iglesia madura, una iglesia creciente en el conocimiento de Él, llenos de la verdad presente y llenos del Espíritu Santo de Dios, que es vida y es poder efectiva para este tiempo. And Israel, if you excuse me, I have to say, the problem has never been the business or the sports or anything like that. The problem is we have gotten there with children that are still immature. And because they're still immature, we had not been able to do many things. Some opportunities have not been closed. And what we need right now, the global church, is urgent for us to have mature children to be able to take the purpose of God, the truth of God, farther into a greater place. Por eso celebramos estas reuniones globales donde se habla la verdad, donde se habla una verdad presente, no solamente una verdad histórica, sino una verdad presente, no solamente una verdad bíblica, sino una verdad presente que está proyectando y está llevando a otras naciones lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo. Muchas gracias, Israel. Yeah, and this is the reason, Israel, why we are talking about this. The global church needs to know a present life, not something that is in the past, but something that is happening right now in the place where God in the present is taking His church. Thank you very much, Israel. Muchísimas gracias. Qué increíble mensaje, Pastor. En verdad, ha sido una bendición tremenda esta enseñanza. Thank you so much, Pastor. What an incredible message. It's truly been a blessing this for us. Es al contrario. Gracias por la oportunidad y pues estamos expectantes de lo que Dios está haciendo. No, and it's actually my pleasure. Yeah, this is a greater truth, and we are expecting what God is going to do and what God is doing. Así es, de verdad estamos muy contentos, muy felices con lo que, como hablábamos hace rato, como lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia global. Lo que el Espíritu Santo está hablando y cómo está preparando su iglesia para lo que viene. Vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos poderosos, independientemente del caos, independientemente de las malas noticias que escuchamos a diario. Eso no importa, nada va a detener lo que ya está siendo preparado para la iglesia y para las naciones. Yeah, and this is so true. There are times that are coming up for the church, glorious times, powerful times. And this is independently, this works independently from the chaos and the things that are happening in the disorganization that is happening in the world. These are times that God has prepared and times that are coming, glorious times. Por eso es lo necesario de la madurez, para poder hablar y decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. Yeah, and this is what is important, maturity. So we'll be able to say like Jesus, may your will be done and not ours. Amen. Me impactó, como decías,
Muchas veces decimos, es que los tiempos de Dios son perfectos, pero realmente eso no mueve realmente las cosas. Es la madurez con la que, la madurez que alcanzamos para poder empezar a tomar esas promesas o ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. You know, it's something that really impacted me was when you said, God's timing is perfect, God's timing is perfect, but that's not true. You reminded us that it is not about God's timing being perfect, but it's just our maturity. The maturity is what moves God. Las personas naturales viven en tiempo, los hijos de Dios viven en eternidad, no funcionan por medio de tiempo. Mm-hmm. And the natural people, the normal person, they live under time, but the child of God, no. We don't live under time, we live in eternity. Wow, increíble. Así es, totalmente de acuerdo. En verdad, muchísimas gracias, pastor. En verdad, es una bendición que estés con nosotros. Yo estoy seguro que esta palabra ya está siendo de bendición para muchos. Cuando vean la retransmisión en las naciones donde estamos transmitiendo, también será de gran bendición este mensaje para muchos. Thank you so, yeah, that's right, Pastor. Thank you so much. That is so true. And it's a blessing for me. What a powerful message. And I'm sure it's being already a blessing for the people who are listening to us right now. And it's going to be a blessing for the nations and for the people who are going to listen after this, when this is posted. Sí, la bendición es la palabra de Dios, no el mensajero. Es la palabra de Dios hablada. Esa es la bendición. Y pues, gracias también a la gente que estuvo ahí conectada, que está ahí en la transmisión, a toda la gente, pues bueno, acá del Centro de Capacitaciones Vida, que están ahí ahí están al pendiente. Muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad, Israel, nuevamente. Yeah, and yes, for sure, but the messenger, the truth of God is the powerful one. The messenger is the one who takes the message, but the truth of God, the message of God, is the powerful one. And thank you so much to all the people who have listened, who have made this thing possible. Thank you for the people that are supporting us from my ministry, Esvita. And thank you to you, Israel, for this invitation. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, pues bendecimos tu vida, amigo pastor. Bendecimos tu vida, tu familia, el ministerio que Dios les ha dado ya en Monterrey. Dios les siga levantando y dando más. Yeah, likewise, my friend, pastor, God bless you. We bless your life. We bless your ministry. May the Lord bless the ministry that he has given to you and your family and bless you richly. Muchas gracias, Israel. Thank you so much, Israel. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Ha sido una tremenda bendición. No te quedes con esta palabra. Compártela. Estamos en varias plataformas de Facebook, grupos de Facebook, transmitiendo a más de 55 naciones, en YouTube también. Gracias a Dios que se puede expandir a través de estos medios la palabra alrededor del mundo. Yeah, and if you have been blessed by this, just don't just leave it on yourself, but share it to others. We are in 55 countries, and we're also in YouTube and different platforms. So share the words of God so it may be shared to other people as well. Thank you. Y bueno, pues también muchísimas gracias, Andrés. Es la primera vez que está con nosotros aquí en el programa. Ha sido una gran bendición que estés con nosotros. Excelente trabajo allá, Andrés, desde Canadá, Vancouver, desde Vancouver, Canadá, acompañándonos y ayudándonos con la traducción. Yeah, and thanks, Andrés. Thank you for being here. It's been a pleasure to have you here. Andrés is his first time. He's helping us from Vancouver, Canada. And thank you so much for the translation. You are welcome. Yeah. Y bueno, pues, gracias a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. And thank you very much. Blessings. See you next time. Bye-bye.